del siglo XVII. En el programa de hoy vamos a escuchar obras del compositor Dietrich Buxtehude, que vivió entre 1637 y 1707, y de quien fuera un discípulo suyo, Johann Sebastian Bach, que abarca la última parte del siglo XVII y el siglo XVIII. Entonces, la primera pieza que vamos a escuchar es una sonata que, digamos, reúne todos los momentos en uno solo. Se van combinando y diferentes danzas, diferentes momentos largos, más lentos, más rápidos, se van combinando en una sola pieza. Después escucharemos una pieza que se llama Preludio Sol Menor, como veo que no tiene programa, se lo voy a ir anotando poco a poco. Entonces, la primera parte vamos a escuchar esta sonata de Buxtehude en Do mayor, y a continuación una pieza para clavecín solo, que es un Preludio Fugue en Sol Menor. Cabe decir de esta pieza que es muy representativa de estilos fantásticos. Es decir, antiguamente estaba lo que se llamaba la prima práctica. La prima práctica, digamos, un estilo más bien bastante severo, rítmicamente, solía basarse sobre un canto gregoriano cantado o interpretado en valores largos sobre el que se construía la composición. A principios del siglo XVII aparecen compositores que quieren romper con esa tradición, en la que la música era lo más importante, y el texto estaba supeditado a la música. A principios del siglo XVII aparecen estos compositores, como por ejemplo Monteverdi, y después también Buxtehude, que crean un estilo compositivo en el que lo importante es el texto. Entonces todo lo demás está en función al texto. Y por ejemplo, la utilización de disonancias para enfatizar ese texto, por ejemplo, para cuando aparece la palabra amor, pues hay un tipo de armonía, cuando aparece la palabra dolor, se utiliza una serie de disonancias para realmente representar eso que dice el texto. Con lo cual aquí vamos a ver esa forma, digamos, expresiva, pero aplicada solamente a la música instrumental. En el programa de hoy, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de cantante que pueda, digamos, declamar ese texto, con lo cual vamos a hacerlo de forma instrumental y vamos a ver cómo hay pasajes que son mucho más libres y otros mucho más severos, creando ese contraste de estilos, lo que es el estilo fantástico. Y sin más preámbulos, les deseo un buen concierto y espero que disfruten. Thank you.
continuación, seguimos con el programa con la figura de Johann Sebastian Bach. A continuación, vamos a escuchar primero el contrapunto del arte de la fuga, que se va a interpretar en la versión de cuarteto de cuerdas solo. También decir, por ejemplo, el motivo de afinar tantos instrumentos, estos son muy delicados. En las cuerdas, a diferencia de los instrumentos modernos, son de cuerda de prima, con lo cual se afecta mucho más todo el cambio de temperatura, de clima, etc. Igual que la recién también pues, tiene esa delicadeza. Como dicho, vamos a escuchar primero el primer contrapunto del arte de la fuga y a continuación interpretaré el concierto para clave sin menor de Bach, que posiblemente lo conocerán ustedes en la versión para violín. Saben que en aquella época Bach y muchos otros compositores hacían lo que se llamaba una parodia, que a diferencia de lo que uno se puede imaginar, significaba que es reciclar material o piezas compuestas para hacer otras. En aquella época la música era algo que se consumía casi semanalmente. Bach, por ejemplo, componía una semana, cada semana una cantata diferente, con lo cual había una necesidad de componer muy rápido. Una pequeña anécdota, simplemente de Buxte Jude para contextualizar el programa. Buxte Jude era un gran compositor y un gran organista, estaba afincado en Quebec. Y entonces se dice, bueno, está documentado, que Bach recorrió casi 300 kilómetros a pie para conocer a este gran maestro. Y de hecho, ganándose después el descontento de sus jefes en la ciudad donde estaba antes. Porque pidió permiso para unas pocas semanas y esas pocas semanas se convirtieron en unos cuantos meses. Después, como anécdota graciosa, Buxte Jude quedó prendado del talento de Bach. Y en aquella época era costumbre que sucesor de un organista, para ser sucesor, pues habría que casarse con la hija del anterior. Y claro, Buxte Jude, al ver el talento de Bach, le propuso eso. Pero se ve que la hija no desea ser muy agraciada porque enseguida se deformaba y se volvió a su puesto. Con lo cual es una anécdota graciosa. Pero de manera no deja de ser el motivo y representación de esa admiración que existía de Bach hacia Buxte Jude. Y que Buxte Jude quizás tiene una historia así más espontáneo, más improvisatorio, y baja, cobra esa grandeza y ese pulso que lo caracteriza. Con lo cual, agradezco a mis compañeros que te darán primero otro punto de la clase y a continuación nos tendremos en el concierto en sombra. Thank you.
Thank you.